Hello, hello guys. How are you today? Hello, hello, fine, fine. Hello. ¿Qué tal las vacaciones, guys? Provechosas. Eso. Excellent. Nice to see you again. Gusta verlos. Welcome, Sócrates, René, Carlitos, David, el otro Carlitos, Ivania, Alejandro, welcome to the class. Okay, ya esta fecha ya se vuelve más cansado conectarse, ya no es la misma, así ya se siente uno de bajón, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que ponerle empeño para conectarse, ¿ok? Porque ya la otra semana en viernes terminamos. Rápido pasa el tiempo. Sí, bien rápido. Súper rápido. Entonces, aprovecharlo. ¿Se acuerdan que yo les decía de que les iba a enseñar el Simple Present? Eso vamos a ver. Parte de eso vamos a ver este día. Del Simple Present. Vamos a ver Affirmative en Negative. Y, primero Dios, mañana vemos el Yes, No Question en WH. Okay. Guys, do you remember about where to be? What do you remember? Así sin ver nada. Are is Las formas del verbo to be, am, is, are. Ajá. no lo alcancé a buscar de lo que me acordaba, le dije. No, pero no, por eso traten de no verlo, porque eso se trata de volver el conocimiento a flote, porque de repente se nos va. Ok, las formas del verb to be, is, are, and am. Utilizamos para am, I am, she is, he is, they are, we are, you are. Por eso Is. trato, is, she is, it is, he is. Trato de recordarles siempre para que tengamos fresco el conocimiento. Les decía que el verbo to be es como los frijoles. Siempre va a estar. No es de esos temas que usted dice, no, así no, mejor no, no hay problema, pues si no lo aprendo, ¿sí? El verbo to be es como los frijoles y el simple present es como, no sé, otro plato fuerte para ustedes. Hay gente que no come tortillas, pues el pan y las tortillas o la guarnición, no sé. Entonces son dos tense que se utilizan bastante, de los más comunes, ¿ok? Cuando nosotros vamos y hablamos de nosotros, utilizamos verb to be. Usted va a una entrevista de trabajo y le preguntan, hey, Could you introduce yourself? Ah, preséntese. Hello, my name is Socrates. I am, no le voy a decir tal, no física, sino que le voy a decir, I am persistent, intelligent. Sí, o sea, va a decir sus cualidades. Y le van a preguntar, hey, how old are you? I am 25 years old. Sí, y así, ¿verdad? Y así preguntas. Entonces es necesario. En toda conversación casi siempre vamos a utilizar ese tipo de vocabulario, ese tipo de tense que es el verb to be. Por eso es necesario. ¿Ok? ¿Qué para hacer una yes no question? ¿Verb to be? Primero va el pronombre, después va el primero va el to be, verbo to be, To be. después el subject, Complemento. hay complemento. Un complement en question mark. For Sí, que example. me acordaba que primero, cuando es una oración, va primero el sujeto, y cuando es una pregunta, primero va el to be. Para afirmativo, primero va
Subject, verb to be, complement. Para negative va subject, verb to be, plus not, plus complement. Para yes, no question va verb to be, subject, complement, question mark. Y para la WH word solamente le agregamos a una yes, no question el WH. Y esa la utilizamos para cuando necesitamos información extra. Así, así de básico, ¿verdad? A veces suena sencillo, pero con pasar del tiempo se van quedando las cosas. Si usted tiene una pregunta de los temas que hemos visto, no dude, ¿ok? No vaya a decir, ah, nos vamos a atrasar. No, sino que lo importante es que este curso, el primer curso, que es el que están llevando ustedes, sea provechoso y sean las bases. Okay. Vamos a ver. Today vamos a ver. Una de las cosas que vamos a ver es vocabulary, ¿ok? Cloth. Ese me imagino que ya lo vieron. Sí. Okay. Okay. Cloth for work, guys. Ropa para el trabajo. Okay. We have shirt, camisa. We have tie, corbata, right? We have coat. ¿Qué es un coat, guys? Abrigo. Yes, right. Un coat. Un jacket es como nosotros en El Salvador le llamamos el saco. Yes. Aquí le llamamos saco. Belt, cinturón o cincho, ¿verdad? Pants, pantalones. Shoes, zapatos. You see? This former cloth for men. What about for girls or women? For women, we have blouse, scarf, skirt, high heels, que son tacones. ¿Sí? Esa es la ropa formal. What about raincoat? Abrigo para lluvia, ¿verdad? And dress, vestido. Okay? There you go. Ya la parte de decir un traje completo y suite. Por eso está con la llave esa o corcho, no sé cómo se dice. Suit es todo. Ajá, cuando ya se habla de jacket y pants, es suit es todo. Individual, ajá. Suit es el traje. El traje. Uh-huh. Está también el tuxedo, que el tuxedo es el que lleva colita. Ya lo han visto, es el traje formalito que lleva esta corbatín. El de Jackie Chan. Colita. El atrevido se le llama el pingüino. El pingüino en el salvadoreño es el pingüino, ajá. Ese es el tuxedo. El chapulín colorado. El del chapulín colorado. Ese es el tuxedo. Y el cloth for leisure o la ropa que tenemos, por ejemplo, hat, el gorrito, right? Gloves, eso no lo utilizamos acá, pero but when we travel, yes. Cuando viajemos, ¿verdad? Vamos a utilizarlo. Ok, gloves, jeans, sweater, boots, la botella, right? Boots. Quiero ver qué más quería decir. Hi, Douglas, welcome to class. Vamos a ver, luego tenemos for men. Tenemos cap, esa sí la utilizamos nosotros, es la gorra. T-shirt, tenemos la t-shirt, tenemos los shorts, tenemos los socks, que son los calcetines, sneakers, los tenis, pajamas, en swimsuit, que son los trajes de baño para ambos. Para mujer y para hombre se dice la misma forma, ¿ok? Ajá, guys.
For example. Teacher, una duda, una duda. The closet for work dice los zapatos de mujer, high heels, se puede decir de ambas formas. High heels, O es ¿cómo? uno Esos son solo. tacones. Ajá, pero solo se dicen las dos frases. High heels, son Así. tacones. Ah, Ajá, lo que okay. pasa que, o sea, son tacones altos. High es Ah, de okay. alto, ¿verdad? Puede ser shoes también, sandals o sneakers. Para mujer siempre, aún en inglés hay más. Mientras que Okay. para el hombre, shoes and boots, si son botas, and sneakers. Basic. Okay, guys. For example, tell me, what kind of cloth are you wearing right now? ¿Qué tipo de ropa están vistiendo ahorita? For example, Ivania. T-shirt. Short. Shorts, skirt, T-shirt. T-shirt, Top. Top. Sock. Jeans, ¿cómo se Tops. diría? Sandals. Sandals. Es lo mismo. Yes. Y en el caso del centro, así como esto, con Swimsuit. No, no es traje de baño. Este es niño. Mire, buena pregunta. O sea, sé que es t-shirt, es camiseta informal, pero ya lo vamos a buscar, fíjese, no es el centro. O sea, lo que pasa es que, habría que ver camisetas Red sin curva. mangas o, porque centro, o sea, solo nosotros sabemos que es centro, ¿verdad? Nosotros así le llamamos, ¿va? In English, center is el centro, y punto. Pero ya vamos a averiguar, ya vamos a averiguar. Me queda tarea, ya un ratito le averiguo. What about caps, sandals, shorts, Yo, t-shirt? t-shirt, pants, shoes y socks. Socks, formal, anda casual, ¿verdad? Casual, Eso. casual cloth. Acaba de tocar. Hoy fue el culto de la iglesia y por eso me voy a informar. Eso, no, está bueno. Ahí también cincho, ¿cómo se dice cincho? Ah, Belt. belt, belt. Eso, muy bien. Creo que tan top es el ¿Cómo? centro. Tan Tan top. Ya lo voy a buscar, fíjese. Ya lo voy a buscar así. Y le aparecen fotos. sí, me parece un gran puño de gente ahí con los hombros desnudos. Sí, pero tan top creo que es. El top es del de las mujeres, ¿va? Por eso no quiere ese, dice, mejor ese no. No. No, pero que ahora vale, dice tan top for men y for women. Tan top. Ajá. Okay. Ese no va a decir, baby, yo top no quiero. No es swimsuit. No, swimsuit no. Aunque puede ser parte de, ¿verdad? Pero no. Ya vamos a averiguar. Es que se ha de tomar por igual, igual que la ropa de baño. Por eso voy a preguntarle al esposo de una. Le voy a preguntar a una amiga que el esposo es norteamericano, de los Estados Unidos de América. Entonces le voy a preguntar a él directamente, o sea, ¿cómo ellos le llaman? Y les voy a decir. Ahí póngale en Google. Google, Google, Google. No, o sea, yo sé que se puede buscar, pero digamos de alguien que de verdad lo viste, a ver cómo se llama. Tal vez no se llama así, o tal vez sí. Vamos a ver. Le Ok. queda tarea entonces, le Me queda queda tarea. tarea, me queda tarea. Dicha regresa. Gabriel, welcome to class. Nice to see you. Teacher, y esa forma de escribir. T-shirt significa algo, la T separada del short. No, I don't know. Real, I don't really know. O sea, no sé nunca esa pregunta, René. Yo Mucho les digo que pregunto, me hagan ¿verdad? preguntas, pero no así va. Mucho pregunto, ¿verdad? Igual me dio una niña que le. No, ya. No sé qué significa el T.
El Sí, tee porque de la también shirt. se menciona solo short también algunas veces. Es que shirt, no, es que shirt, René, es la camisa. La camisa, incluso usted carga una shirt, pero la camiseta, la que nosotros llamamos camiseta, que es de un cuello así, informal, que hace, ese se llama t-shirt. Por eso es que son diferentes. Ok, guys, let's continue. Do you remember as I told you? ¿Qué pasó? Ya se fue Gabriel, no solo el gusto no dio de verlo, ya fue. Guys. Yo sé que le gusta la gramática. ¿En la que sí le gusta? La cara de Sócrates. Cada semana vamos más poquito. Así es. Así es, porque ya se vuelve un tanto más cansado, más agotador. No es fácil, o sea, las primeras 2 semanas uno viene con el impulso, allá lejos. Así es en todo. Pero ánimos, ánimos. Vamos a ver. Quiero que nos quede claro. Yo les decía que este era parte de mí, ¿verdad? Creo que no, ni en la 5 no hay simple present y yo se los quiero compartir para que lleven estas bases. Y cuando ustedes lo vean con otro maestro, por supuesto, no, no creo que sea yo. No es, ya van a decir, la teacher no quiere estar con nosotros, no, sino que somos rotativos. Simple present. ¿Cuándo utilizamos simple present? Lo utilizamos para daily routine. Teacher, o Hola. sea que usted solo va a estar la otra semana que terminamos el básico. Sí, somos rotativos, David. O no sé, bueno, o no sé, no Ya no voy sé. a seguir yo. Ay. No, lo que les quiero contar es que no sé si porque ustedes, digamos, es un convenio directamente con la empresa, no sé si va a ser diferente, desconozco. Pero, digamos, inglés corporativo funciona de esa forma, ¿verdad? Que son rotativos, entonces aprovechemos, dice, the T-shirt represent the shape of the shirt. If you look at it, you will see the shirt looks really like the letter T. Porque Oh. son mangas cortas. T-shirt. O sea que la T representa la forma de la camisa. Eso, creo que está esta casi malvación. Y la undershirt. Ha de ser la como las camisetas blancas. No sé. Yo entendí algo así como que era como camisa sin manga, pero el representativo que es tiene que ser blanca, es lo que tiene. También algo así estuve leyendo. También enfocado en la ropa. Sí. No, hemos metido ahí en foros en inglés, aprovechando. No, teacher, tiene que estar con nosotros hasta que nos hagamos bilingües. No sé cómo va a funcionar esta vez, desconozco, pero por lo general somos rotativos. Por eso quiero que aprovechemos este curso. Está la otra semana, pues los que quieran estar, ¿verdad? Porque ya vieron, ¿verdad? Estamos desertando. Ok, simple present for daily routine. ¿Qué es daily routine? Rutina diaria. Ya vamos a ver ejemplo. ¿Para qué más lo utilizamos? Para hobbies. ¿Cuáles son los hobbies? Pasatiempo, ¿verdad?
Hobbies, no, hobbies. Pasatiempo. Lo utilizamos también para likes, o sea, gustos. No likes, va, sino que gustos. Ahora veamos la estructura. Structure for affirmative. Es subject plus verb base form plus complement. Esa es la clave, guys. Conocer las estructuras. ¿Ok? Subject, verb, base form. O sea, quiere decir que el verbo tal cual. Ok. Entonces tenemos como ejemplo subject, verb, cualquier verbo. I, por ejemplo, veamos la rutina diaria. I wake up early. ¿Sí? Yo me despierto temprano. ¿Qué otro como rutina? I take a shower. I take breakfast. ¿Sí? I eat lunch. Esos son parte de la rutina, right? I eat dinner. I go to the bed. Esas son phrases nada más. Aquí le podemos agregar hora, le podemos agregar in the morning, in the afternoon, okay. Esas son las phrases. Cuando nosotros hablamos de levantarnos, de cambiarnos, get dressed. I get dressed. I get dressed. Me visto. I put on my shoes. ¿Qué es? Ponerse los zapatos, yes. Parte de la rutina también es I wash my hands. I dry my hands. Me seco las manos. Igual podemos decir I wash my hair. My face. I. Todo lo que hacemos nosotros en la rutina diaria. I go to the church. Voy a la iglesia. Y así podemos hablar de un montón. Miren, de un montón. Toda esa es la rutina. ¿Hola? ¿Puede pegar eso en el chat? Con gusto, claro. Ya se lo voy a poner. Gracias. Perdón. Perdón, menos mal que no le mandé nada mal. Es de un estudio. No está. Ya ve que yo les quiero hablar algo. Ya ve. Es que ya estoy en un estudio bíblico y yo. Ay, perdón. Bueno, Diosito mándame una señal. Diosito mandándome una señal, cabal, literal. Haga los chistes, mire. Mire, ojalá no me pegue lo mismo, quiero ver. No, y sí, no. Ok. Vale, ahí se los mando. Vaya, recapitulando. Simple present para rutina diaria. ¿Cuál es la rutina diaria? Cuando yo me levanto, cuando me cepillo, I brush my teeth, me faltó también. Y todo lo que tiene que ver con mi rutina. Y teacher, ¿y eso le agregamos ING? No. A ese no se le agrega ING. ¿Y es present? Sí, es present. O sea, ¿quiere decir que está ocurriendo ahorita? No. Es algo que ocurre a diario. ¿Sí? Es una rutina, así tal por cual. Se llama simple present. Por eso se llama. El verbo va tal cual. Exacto, va tal cual. Base form se llama. O sea, no se le agrega nada más que cuando es tercera persona, que ya lo vamos a ver. A esto yo le puedo agregar, I take a shower at, por ejemplo, yo puedo decir at 5 a.m. Ya le puedo agregar horas. I take a breakfast with my family. O sea, aquí ya le puedo agregar yo
más información, digamos, más complemento para que tenga sentido. ¿Sí? Así de sencillo. Usted le va agregando. I eat lunch with my friends. I eat lunch at 1 p.m. ¿Sí? I go to the bed early. Voy a la cama temprano. I go to the bed late. I get dressed with formal clothes. ¿Sí? Me visto con ropa formal. Ahí le puede agregar usted. Pero para eso utilizamos simple present. Para daily routine. ¿Qué más? Para hobbies, dijimos. For example, para hobbies. I play video games. Es un hobby. ¿Qué otro hobby hay? I play tennis. I play guitar. I play the guitar. Hey, no sería, no se debería jugar para. No, es tocar. Estarías. Es que el play se puede utilizar para tocar y para jugar. Todo lo que tiene que ver con pasatiempos. ¿Qué es lo que usted hace en su tiempo libre? Se habla con el verb to be. ¿Sí? I go to the beach. Leer libro sería learning. No, leer. No, leer es I read books. Read books. I read books. Read. Ajá, todo eso. I write letters. Todo lo que tiene que ver con pasatiempo. I watch TV. I watch TV. ¿Qué pasa con likes? Cuando yo estoy hablando de likes. Como por ejemplo, si yo digo, I like to eat pupusas. I like to go to the... I like to go to... I like to go to the gym, for example. I like to go... To go to... To go to Metro Centro. ¿Sí? A todo eso se refiere, ¿ok? Pero ahí se le agrega el like cuando dice otro. O sea, en ese caso sí, porque cuando nosotros decimos que nos gusta algo, sí. Porque, por ejemplo, puede poner. I prefer to eat pupusas. Dan tamales. Por ejemplo, puede decir así, prefiero comer pupusas que tamales. ¿Sí? O sea, ahí dependiendo qué es lo que usted quiera decir, puede decir, I eat. ¿Qué comen los domingos o sábados por lo general en la noche? Que sea de rutina de ley, no. Ah, de noche. Pupusa, ¿verdad? Pupusa. Tamales. Tamalitos para los sábados con café. Qué rico. Ahí es pupusa. Ay, qué rico. Justo, ¿verdad? Justo en la arteria. I eat pupusas on Saturdays, por ejemplo. I eat pata soup. Así es. Él da risa. I eat pata soup. Sopa pata. Una palabra salvadorian. Ajá. Or I eat tamales. Por ejemplo, on Saturdays morning. Los sábados por la mañana. ¿Yes? O los domingos en la mañana. Domingos en la mañana casi siempre, porque en la tarde lo venden y lo que quedan en la tarde lo venden el domingo en la mañana. Ajá. ¿Va? Eso es el simple present.
Si quieren copiar, me avisan, ¿ok? Ahí se lo manda ahí al chat también. Bueno, ya que tenemos claro en affirmative qué pasa con el tercera persona, yo le dije. Miren, ¿qué es lo que pasa en tercera persona cuando tenemos affirmative en simple present? Agregamos S o ES al verbo. Al verbo. Un verbo en el Yes. que se tendría que usar ES, podría ser cuál. ¿Cuáles son? Va, hay una regla. Los ES cuando terminan en X, SS creo, CH, SH. Y les voy a enseñar cuál. She watches. Él lava los platos después de la cena. Ahí es donde agregamos eso, ¿ok? Va a depender de la regla. He plays tennis. He plays tennis with his friends. He washes the dishes after dinner. ¿Nos queda claro? Ok, ahora vamos negativo. Structure sería subject plus do not o does not plus verb base form plus complement. ¿Con cuáles utilizamos do not? Que es igual a don't contractado. Lo utilizamos con you,
Lo utilizamos con day, lo utilizamos Claro. con we. Yes. What about does not o doesn't? Lo utilizamos con tercera persona, que es he, she, and it. ¿Y el I? ¿Qué manda? ¿Y I? ¿Y el And también? I, sí, perdón, aquí va. I do, I don't. Ahí está. I doesn't. Uh-huh. Recordaba que con el tubo era. No, perdón, perdón, es ahí. I don't. I don't. I don't, por Dios. In I, ok, ahí sí. Perdón. Entonces, por ejemplo, acá sería contractado. I don't watch TV. I don't. Pero vamos, they don't like. You see? Fácil, ¿verdad? Es cuestión de práctica. Pero esa última que puso no llevaría, no lleva la auxiliar, el otro auxiliar, ¿tú? Ay, lo que pasa es que me lo comí. ¿Vale? We don't listen. Negativa. Si yo la quiero negativa es don't. Si la quiero nada más es we listen to pop music. ¿Qué? Ahí va a depender. Ahí se los mandé. Ahora, ¿qué pasa con él? Doesn't. He doesn't wake up early. ¿Se acuerdan de que les hablé que en tercera persona en afirmativo agregábamos ese? Ya aquí ya no. ¿Por qué? Porque ya doesn't me está denotando que está en tercera persona. Quiere decir que por eso dentro de la estructura va, mira. Base form. ¿Dónde está? Verbo base form. O sea que no necesitamos que mi verbo vaya en con S. Cuando es negativo y pregunta, en tercera persona ya no agregamos S al verbo, sino que solamente en afirmativo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Okay. Okay, thank you. Okay, he doesn't. He doesn't drink soda. A mi perro no le gusta jugar con mi gato, ¿ok? My dog doesn't like to play with my cat. No lleva eso, ¿ok?
Quiero ver. No, cuando hablamos, ¿se acuerda? Cuando hablamos de clima, Sócrates, utilizamos verb to be. It's cold. No, por Keep it. ejemplo, algo, una cacerola o el Sería verbo carro, to be. siempre. My car is hot. Ah. Es porque está. Acuérdese de eso. Está. Okay. My coffee is hot. ¿Sí? Verb to be. Para oraciones negativas y preguntas, ¿verdad? No se le agrega la S. No, para ni negativo y preguntas no agregamos eso. Cuando es tercera persona. Solo con afirmativo. ¿Preguntas? Ese verbo de auxiliar do, das, tengo ni que quererlo traducir, no significa nada, solo está como auxiliar, ¿verdad? Solo es un negativo, no. Solo no. Solo hace la entonación, dependiendo lo que estemos preguntando. Se llama verbo auxiliar. Ese no es mi main verb. O sea, no es mi verbo central, sino que nada más es un auxiliar. Mi main verb o el verbo principal siempre va a ser el que va después. En el caso de wake. Wake up, drink, like. Eso solo es un auxiliar. Wake up es un solo verbo, las dos frases. Wake up. Es un phrasal verb, se llama. Está compuesto por dos. Pero en ese caso, si yo digo she wakes up, se agrega la S a la E de wakes. Ah, no, a la up. No, esas son prepositions. Es un solo relajo. Verbs. Es un solo relajo. De un tema sale otro, Sí, de otro entonces sale yo otro. otro, sí, vamos Es a. como get on, get up, getting. Exacto, ajá, get in, Ah. get up. Excelente, Carlitos. Ok, guys. Right. Bye. No, no, bye, no, todavía no. Right, le dije, bye, no. Right, Quiere ir, todavía. No, ya mentira. quiere ir, Carlitos. Qué bárbaro, Carlitos. No, right, escriban. Bye, baby. Y capaz se iba. Ok, guys, right. Two sentences, ok. No, three. Ah, no, tú, hemos visto dos. One affirmative and one negative. Ahí en el chat lo pueden escribir. En todos los que yo les paso lista. ¿Cuántas hay que hacer? Creo que están en One la. affirmative and one negative. Ah, okay. Yes. Alejandro Alberto. Presente. Excelente. Blanca Lilian. No, se conectó. Nunca. Brian Isaac. Perfecto. Excelente. Brian Antonio. No. Carlos Enrique. Yes. Carlos Ernesto. Yes. Cristian Alfonso. No. Daniel Ernesto, no. David, yes, David.
Here. Excelente, Douglas, yes. Gabriel, yes. Por ahí lo vi. Ivania, yes, right. Bueno, Israel. Israel. Ahora no se conectó, ¿verdad? Israel Rosales, quiero ver. No debe tener clase, quiero ver. No. Ivania, yes. Luis Ernesto, no. Maritza. Presente. Eso, Maritza, thank you. Hay varios que llevan el 60. Rosa Emma, no. Sergio Alexander tampoco. Sócrates, yes. Yuri solo nos alegró. Ya no se conectó. Pongámosle mano ahí, René, chicas. Ya no A se ese conectó. Yuri. Bien contento, ¿no? Que no se Excusa. quede. Que hasta voy a pasar trayendo la compu de mis hijos, para no sé qué, y después ya me han dejado. Ya no se conectó. Que dice que en la plataforma es complicado ese programa. Dígale que se conecte, que lo vamos a ayudar a llenarla. Va, solo para confirmar. Yo también me levanto tarde los fines de semana. Wake up at 4 a.m. all days. Muy bien. Y ese sería every day, mejor ahí. Every day. I wake up at 4 a.m. every day. She doesn't eat pizza. Muy bien. She is place. Carlitos va a tres, solo quitémosle el list. Porque ahí sí ya no llevamos verbo to be, ¿ok? Te veré. Es la she's place. Thank you. I wake up late on weekend. Okay, thank you. I wake up tired out. Me too, Sócrates. She doesn't connect today. I don't need soup. Muy bien. I work in HBI. My brother doesn't play game in the house. I play Carlitos Montes. Quitémosle la S porque primera persona no lleva S. Me imagino que es error de dedo. I play video games. Muy bien. Don't like to get up early. Yo creo que a nadie. She plays video games. Vaya, Douglitas. Aquí, plays. Third person, ¿ok? Agreguémosle la S. I wake up early at 5 a.m. Muy bien. I work in house. I work at home. Mejor, Maritza. I work at home. Y muy bien, guys. ¿Ve Israel? Israel. No estaba, ¿verdad? No sé. Yo les dije que sí estaba. No, me. No, pero muchacho. Voy a confirmar la lista antes que, más bien no, vamos a pasar a la otra actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. I play soccer, muy bien. Ok.
Como el simple present lo utilizamos para daily routine, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un parrafito y lo van a leer. O si no lo quieren escribir, nada más lo dicen, ¿ok? I get up early in the morning. Then I take a shower. After I eat lunch. Pueden utilizar connectors. ¿Cuáles son los connectors? Then, que es luego. After. Pueden usar then, incluso after that, después de eso, para conectar sus oraciones. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. She doesn't dance reggaeton. Ok, René. Ok, eso vamos a hacer. Y esa es la última actividad de este día. Mientras le voy a pedir el enorme favor, Alejandro Alberto, yes, right? Present. Brian Isaac. Present. Carlos Enrique. Present. Carlos Ernesto. Present. David Antonio. Present. Douglas Josué. Present. Gabriel. Present. Thank you. Israel Rosales. Present, me conecté un poquito tarde, pero aquí estoy. Vaya. Jacqueline Ibania. Present. Thank you. Maritza. Present. René Alonso. Pura uva. Present. Sócrates, pues pobre, pobre uva, pura uva, mejor no digo nada. Present. No comments for that. Okay, when you get ready, tell me, okay?
Douglas. Douglas está gozando. Ya tengo ahí una media. Okay, tell me. I wake up at 5 o'clock. I take a shower and go to work. 8 o'clock, take a breakfast. 12 o'clock, take a lunch. And 6 p.m., go to home. Prácticamente solo voy a comer al trabajo. Okay, excellent. Okay. What about the breaks, right? Lo breaks. I take breaks, took breaks at home. Uh-huh. What about the others? Ay, yo me... Ay, se me juntaron ahí. Vamos Dele, David. Eso, David. Thank you. Okay. In my free time, I wake up late. I eat breakfast. Then brush my teeth. After that, then I go by my daughter. Only that. Okay. Quizá quiere decir que va por su hija, ¿verdad? Yes. ¿Cómo sería mejor? I go. ¿Qué verbo cree que podemos utilizar para, digamos, me imagino que va a la escuela por ella, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Sí. ¿Podemos utilizar take? ¿Cree que podemos utilizar I take my daughter from school? Y ahí no se entiende cómo... Eso, así sería lo correcto, I take. ¿Cómo cree que podemos decir? ¿Quién quiere ayudarnos? Maybe he picked up her daughter. Ajá, entonces en el caso sería he picks up. Porque como es tercera persona, pero en el caso de David puede decir I. Ajá, lo que pasa es que aquí tiende a confundirse, va, porque lo estamos haciendo quizás con palabras que no conocemos, lo estamos haciendo con más básico. Ajá, más español. Acuérdense que a veces, David, lo que pasa también es que ese, ¿cómo se llama? Nosotros traducimos. Y a veces en inglés no significa lo mismo. Es por el verbo. Ajá, ajá. Entonces quizás, pero sí se entiende. O sea, si usted dice así, está bien, ¿ok? Pero podemos decir pics. Pics. I pick up. Como pick up. Ah, okay. Así, como el pick up. Ok, gracias. Thank you. ¿Algo más, David? No. Thank you, David. Only that. Excellent. Thank you. Excellent, guys. Lo felicito a todos porque, o sea, todos hemos mejorado un montón. David ya no le da pena. David se escondía para hablar, ¿verdad, David? ¿Se acuerda? No, yo no. Y ahora, eso, David. Thank you, David. Ajá, Douglas. Douglas. Yo creo que tienen problemas. Okay, Gabriel. I get up at 5:45 a.m. Then I have to wake up to my daughter. Next, I wash my hands. After that, I prepare something for breakfast to her. Then I take a shower. Second, I had to prepare something to go to my job. Okay. Excellent. Well. Thank you, Carlito Batre. Perdón, usted iba. Vaya. Sorry. No, no importa. Solo es poquito, es poquito. No importa. Wake up early at 5:13 a.m. Brush my teeth. Then take a shower and put on my clothes for work.
and 8 a.m. Excellent. My breakfast. Carlito, solo sería get dressed. Ah, okay. Para vestirse es get dressed. Put on es para los zapatos. Te veré. Put on my shoes. Okay, excellent. Israel. I take a shower in the morning. Como viene, como tomo una ducha todas las mañanas. No I sé take qué a está shower. Bien. Yes, I take a shower every morning. I live in Lourdes. Yo vivo en Lourdes. I live in Lourdes. Yes. I play with the ball. Juego con el balón. Ok, entonces en ese sentido sería I play soccer, más fácil, Israel. Ah, va. Bueno. Gracias. Thank you. Guys, para los que ya participaron, no los estoy echando. Si tienen algo que hacer, se puede desconectar. Si no, espera que terminemos con todos, ¿ok? René. Bye. Bye. I play to work. Then I take a shower. Then I eat breakfast. Then play guitar. Excellent, René. Thank you. Sócrates. Ya lo voy a repetir. Dice. Ah, no, ya participó, ya estuvo, ya me acuerdo. Sí. Ivania, ya me acuerdo. First, I take a shower, then I brush my teeth and I get dressed. Then I go to the kitchen and I eat my breakfast. And then I go to my work and I return at 8 p.m. o'clock, and finally I dinner and I sleep. Finally, I eat dinner. Finally, I eat dinner. Thank you. Brian? Carlitos Montes. After Tomorrowland, simplement, I continue in my routine, but the dog does not play with me. My dogs don't play with me. Okay, excellent, Carlitos. And the last one, Maritza. I take a shower at 4 p.m. after I am going to one school meeting. Okay, I take a shower. I go to a school. Go to a school, okay? Okay. Thank you, guys. See you tomorrow. God bless you. Bye-bye. Bye. Compañeros del grupo WhatsApp, si me acuerdo. Perdón, ahí René dice algo. Espérenme, René. No se me vaya, René. Compañeros en el grupo de WhatsApp, si me pueden echar la mano, se los agradecería. Ah, ok, ahorita vemos. Thank you. Bye bye. 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 Take care, guys. Bye.